Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy aquí en el jardín tomando té, así pura abuelita, tomando té en el jardín. Son como las 11 de la mañana. Todo bien, hoy tuve clases virtuales, pero la verdad que todo bien. Ya tengo que empezar a ver más detalles del corto final que estoy haciendo. Hoy a las 4 voy a ver a Scrappy para escribir el episodio 4 de Diego Scrappy. Ya tenemos la idea, solo falta escribirlo en un guión tangible, digamos. Y es decir, en estas semanas ya vamos a grabar. Queríamos grabar antes, pero el coronavirus a veces arruina todo, ¿no? Pero nada, sin nada más que decir, empecemos con este video. Vamos con la intro. Bueno, ya estoy adentro, me estaba quemando, la verdad, más que nada el cuello, todo el sol me estaba dando, pero ahorita tengo que trabajar en un par de cosas y pues luego ya soy libre para hacer lo que sea, entonces me voy a dedicar a hacer eso ahorita, así tengo el resto del día libre. Bueno, ya almorcé, ya estoy casi terminando mi trabajo. La verdad que el día afuera está súper bonito. Miren eso, hay sol, huele a plantas. Está bonito, huele a plantas. ¿Qué es eso? Y hoy me voy a ir en un carro que normalmente no uso. El carro que yo usaba antes, ese carro, pues se calienta, entonces ando un poco nervioso porque espero el carro me funcione bien y no estar ahí a la mitad de la nada sin saber qué hacer. Bueno, sí sabría qué hacer, pero no quiero quedarme, pues eso es todo. Entonces voy a terminar de trabajar y yo les hablo cuando termine. Bueno, ya me bañé, me miro guapísimo. Chistosamente me vestí igual que Philip. Si no conocen a Philip, aquí voy a ver una foto de él. Síganlo en Instagram. Ya próximamente Philip va a comenzar a sacar música. ¿Qué? Y también va a salir en el episodio 5 de Diego y Scrappy. O sea, Philip es actor, Philip es músico, Philip es comediante, Philip hace de todo. Entonces, y también compré algo en mi tienda. Muchos plugs en este momento del video, pero ya me voy donde Scrappy. Entonces, tengo que ir a la librería primero y después ya me voy para allá. Entonces, vámonos. Bueno, yo voy saliendo. Tengo que ir a la librería ahorita. Ya lo había dicho, ¿verdad? La verdad que hoy es un día muy bonito. El cielo está, pero azul. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Alguien sabe? Ni yo sé. Creo que es la atmósfera. Sí, ¿verdad? No. Saber, ¿cómo es que hay cosas? Bueno, eso sí, seguramente eso sí me lo enseñaron, pero ¿cómo hay cosas como esas, las cuales a la gente no le importan tanto? O sea, no son relevantes, como el cielo es azul y eso es. Para mí esa cosa es re relevante, es lo que ves todos los días, es lo que está encima de ti todos los días, pero la gente a veces se concentra en otras cosas, como dinero, imagínense. Yo sé que con el dinero se vive, pero ¿en qué mundo tan raro vivimos donde es más importante un papel que literalmente lo que está encima de nosotros? ¡Qué raro! Tiene hojas de... ¿Qué es? Papel de arco iris. Listo, ya tengo todo lo que necesito en la librería. Bueno, solo necesitaba esto. Este semáforo de aquí para salir de mi casa es eterno. Bueno, no es tan largo, 1 minuto, pero he visto más largos. Cuenten ustedes cuál ha sido el semáforo más largo que han visto. Yo como 90 segundos, creo yo. Listo, Buenas Scrappy, tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? Este es un regalo para ti de parte mía. Hogares, sí. No, 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 es lo que viene adentro. Te lo trago. Es vino. Es vino. Yo no puedo tomar. No, hombre, no puedes tomar. Es que Scrappy todavía no tiene 18. ¿Cuántos tenés? 17. 17, y sí. a punto de morir. ¡Hala! ¿Cómo se llama eso? Micrófono, No pero te puede ser creo, así no se pene. llama, Se llama Scrappy. pene. En la vida había hecho... Nadie le dice eso a micrófono, solo vos. ¿Cómo le dice? Entonces, ¿cómo le Eso solo dice? se llama dulce. Chupete. Chupete. ¿Qué pedo? Adiós para siempre. Nos reencontramos con Philip. Hoy vas a tener ojos. Bueno, ahorita vamos a hacer un food review de este pastelito. Nunca lo hemos probado. ¿Has probado esos pastelitos? No, pero se ven bonitos. Nunca los había visto. Tienen como brillantina aquí. Cómalo. Ay, se lo comió. No. Feo.
Está buenísimo, la verdad. Como con leche creo que quedaría bien. Un poco seco. Yo cosí esta manita, Scrappy cosió la otra manita. Esta es la de Scrappy, ya la puso. Y a Philip ya está creciendo. Bueno, ya terminé, Scrappy. Se te cayó la cabeza. Le cosí los hombros, mira. Que levante la mano. Yo hice esto. Que levante la mano. Perdiéndole a Philip. Philip. ¿Alguien en casa? Mucho gusto. Ahorita llegué a mi casa, no había visto que Scrappy le puso cincho. Bien cuidado.